Es un placer para nosotros poder contar en este momento con la conexión entre todos ustedes y nosotros. Hemos dispuesto todos nuestros esfuerzos para que sea del agrado de ustedes y del mejor aprovechamiento académico de todos los participantes. Es simplemente manifestarles que la universidad y nuestra Facultad de Salud, el programa de odontología, hemos estado siempre dispuestos a ser copartícipes de estos esfuerzos académicos para el mejoramiento y perfeccionamiento de las habilidades académicas y profesionales de nuestros colegas a nivel del mundo. Saludo especial a todos los países que se encuentran conectados en este momento. Somos una universidad de poco más de 15.500 estudiantes. Tenemos el privilegio de ser la universidad privada más grande del suroccidente del país, Colombia. Actualmente nos encontramos en un franco proceso de transformación y nos hemos convertido en una de las primeras escuelas de odontología del país, teniendo en nuestra nómina docentes de la calidad del doctor Wilmer Fabián Sepúlveda, entre otros con estudios de maestría y doctorados alrededor del mundo, y que hoy, como lo podrán ver a través del doctor, han generado bastantes iniciativas de tipo investigativo que se encuentran circulando en las mejores revistas a nivel mundial. Aliados naturalmente con todas las casas comerciales que tienen a bien desarrollar científicamente productos para el beneficio de nuestra profesión, hemos abierto nuestras puertas y quiero contarles que estamos dispuestos a estrechar lazos tanto por la vía web como lo hacemos hoy, pero asimismo de manera personal, facilitando intercambios académicos, espacios de discusión académica. Son bienvenidos todos a nuestra institución. Nuestro señor rector de la universidad, el señor Carlos Andrés Pérez Galindo, doctor de alguna universidad española hace poco, envía un saludo fraterno y especial manifestándoles que esta es su casa, que esta casa de estudios ha estado siempre dispuesta a abrirse para la discusión académica y para el aprovechamiento al máximo de estos espacios. Y queremos que eso no sean solo palabras, sino decirles vengan a Cali, vengan a la Universidad Santiago de Cali, vengan a nuestro programa de odontología y seamos cada vez más hermanos. El mundo hoy es muy pequeño, como lo podemos ver en esta simple demostración de conexión intercontinental, y facilita entonces que lo que aprendamos acá lo compartamos y asimismo recibamos de ustedes. Gran saludo para todos, doctores, gracias por este esfuerzo. Nuevamente en nombre de la universidad les saludo y les invito a que nos conozcan físicamente. Aquí estaremos dispuestos a atenderlos y a compartir con ustedes esta maravillosa experiencia de formar nuevos profesionales y de perfeccionar a los que ya están formados. Les dejo, luego de este corto saludo, en presencia de nuestro honorable docente, el doctor Wilmer Fabián Sepúlveda, que es docente de pregrado y posgrado de nuestra universidad con maestría en Brasil, que dirige grupos de investigación, hace parte del comité de investigación de la universidad y de posgrado salud. Asimismo dirige las cátedras relacionadas con biomateriales estética y está presente en nuestras clínicas integrales, en nuestra clínica universitaria odontológica que tenemos y que también vale la pena decirles, es una clínica muy moderna que posee actualmente la mayor dimensión en esta zona del país. Antes, mostrarles un poco lo que es la universidad en contexto a través de un video institucional que espero disfruten y naturalmente decirles siempre bienvenidos a la Universidad Santiago de Cali. Ahí está. La Universidad Santiago de Cali fue fundada en 1958 por un grupo de hombres y mujeres visionarias que proyectaron construir una institución universitaria capaz de ofrecer a las clases sociales menos favorecidas una oportunidad de acceso a la educación superior de calidad. Medio siglo después de su fundación, la Universidad Santiago de Cali se enorgullece de corresponder a la visión de sus fundadores, al hacer presencia en el suroccidente de Colombia, con su seccional en el municipio de Palmira, y su sede centro y campus Pampalinda en la ciudad de Cali. Ubicada en suroccidente de Colombia, la USC vive un proceso de transformación importante que la proyecta hacia el futuro como una de las instituciones de educación superior de docencia e investigación más importantes de Colombia, por su calidad académica, su pertinencia, impacto social y buen gobierno.
La Universidad Santiago de Cali está comprometida con la excelencia académica para impulsar el desarrollo local, regional y nacional, gracias a su pertinente labor con el entorno social de la región del suroccidente de Colombia. Desde los años 50, la Universidad Santiago de Cali le imprime al espíritu del alma mater unos principios éticos y democráticos para formar profesionales íntegros, éticos, analíticos y críticos que contribuyan al desarrollo sostenible de la equidad social, basados en una educación humanística, científica e investigativa, con criterios de pertenencia, calidad y responsabilidad social, más una perspectiva internacional. La Universidad Santiago de Cali se caracteriza por estimular el pensamiento crítico, así como fortalecer los lazos de la tolerancia, la fraternidad y la paz. Con 82 programas académicos ofertados por medio de sus facultades de salud, ciencias económicas y empresariales, de comunicación y publicidad, de derecho, de ciencias básicas, de educación y la facultad de ingeniería, la Universidad Santiago de Cali logra ser competitivas en ámbitos de la educación superior. Estar a la vanguardia en infraestructura y medios educativos permite a la comunidad de estudiantes y docentes llevar de la mano la teoría y la práctica en ejercicios de la enseñanza para avanzar en la senda de la excelencia, el impacto social y el buen gobierno. La calidad institucional es la meta que la Universidad Santiago de Cali ha incorporado en cada uno de los planes de mejoramiento continuo para cumplir los retos y los estándares que exige la educación superior contemporánea y moderna. De cara al futuro, la Universidad Santiago de Cali diseña sus planes estratégicos y operativos para garantizar la calidad, la democracia, la equidad, la ética, la inclusión, los derechos humanos y la responsabilidad social en cada uno de sus procesos administrativos, formativos, de educación superior. De esta manera, la Universidad Santiago de Cali cumple más de medio siglo y se consolida como uno de los íconos de la educación superior del suroccidente de Colombia. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que es un placer enorme y un honor estar hoy compartiendo con tantos países en simultánea desde nuestra querida alma mater, la Universidad Santiago de Cali. Para todos ustedes, ojalá esta charla, este Hablemos de Color, como quise colocarle a mi conferencia, sea de total agrado para todos y cada uno de ustedes. Agradecer a Lucas, a Nicolás, a Gina, a Vivian, a Giovanni, a todas las personas que de una u otra manera me han ayudado y han confiado para que todo salga de la mejor manera el día de hoy. Vamos a dar inicio entonces a Hablemos de Color. Es algo sencillo de lo complicado, digámoslo así, que puede ser este tema en odontología. Entonces, he tratado de colocar dentro de lo complicado, vuelvo y repito, cuatro tópicos o cuatro ítems para hacer más fácil y más comprensible este mundo de color que tanto día a día nos aqueja, tanto a nosotros los odontólogos como a los laboratoristas, inclusive a las casas comerciales. Entonces, ustedes están viendo en pantalla en este momento cuatro tópicos que son: ¿por qué saber de color? El primer tópico. El segundo es: ¿para qué tomar color? ¿Es mito o realidad? Tercer punto es color del color. En este espacio vamos a hablar algo de investigación en odontología, algo muy, muy básico que nos ayuda a comprender por qué el color se comporta de diferentes maneras en diferentes momentos. Y como cuarto punto, o como cuarto tópico, vamos a hablar de hacia dónde vamos, en qué estamos, en colorimetría, en odontología. Entonces, quiero que tengan en cuenta estos cuatro tópicos. Dentro de cada uno de los tópicos vamos a tocar algunos otros temas que nos van a ayudar a comprender un poco más dentro de este gran mundo del color. Al final colocaré mi correo electrónico para que por favor me escriban para poderles enviar la respuesta a sus inquietudes y o enviarles artículos referentes al tema.
Entonces, damos la bienvenida a este seminario, a esta conferencia, y empezamos entonces con el primer tópico. ¿Por qué saber de color? Nosotros nos preguntamos, ¿será que es necesario saber de color? ¿Será que nosotros los odontólogos necesitamos saber de color? ¿O será que simplemente lo que nos enseñan en nuestro pregrado, nos sirve para poder atender todas las inquietudes y todos los casos referentes al tema? Entonces hay una frase de Robert Sproul y Jack Preston del 2002 en el libro de Odontología Estética, en donde nos dicen: el color es tan solo una pieza del rompecabezas. Imagínense lo grande que es esto. En ocasiones es un tema mal comprendido por odontólogos, protésicos y fabricantes de materiales dentales. Entonces, basados en esta premisa, vamos a ver el fascinante mundo del color en este tiempo que tenemos. Entonces, vamos a empezar con algunos conceptos. Yo sé que ustedes ya manejan algunos de estos conceptos básicos de color, en donde algunos autores nos dicen: el color no es apenas la característica de un objeto, es una impresión subjetiva formada en una región específica del cerebro donde actúan células especializadas. Las células son los bastones y los conos situados al fondo de la retina. Joyner, en 2004, gran investigador, investigador en estos aspectos del color, con bastante bagaje en este mundo del color, nos dice: es un fenómeno físico que responde a la interacción de la luz con el objeto y la experiencia del individuo observador. Aquí está entonces Joyner, Journal of Dentistry, 2004. Los invito a que revisen, a que lean esta revisión de literatura de color, que es espectacular, en donde nos habla no solamente del color como color, ¿sí?, propiedad física de la materia, como también el color en odontología y en todas las áreas de la odontología, restauradora, protésica, etc. Vemos entonces, estamos iniciando, vuelvo y le repito, con conceptos básicos de color, dimensiones del color. Entonces hablamos de matiz, croma y valor, todas importantes, ninguna le resta importancia a la otra. Entonces, matiz, simplemente el color propiamente dicho, rojo, el verde, el azul, el amarillo. Vemos como segundo punto el croma, en este caso tenemos el verde, un poco más claro a la izquierda y un poco más oscuro en saturación a la derecha de sus pantallas. Valor lo relacionamos directamente con grises, blanco y negro pasando por grises. Entonces, tener en cuenta estas tres dimensiones del color: matiz, croma y valor. También tenemos que tener en cuenta características ópticas del color. Entonces, hablamos nosotros de opalescencia, ¿sí?, característica de un material en dispersar la luz, mostrándose azul con luz reflejada y amarilla o naranja con luz transmitida. Ejemplo básico, la piedra del ópalo. Listo, ahora vamos a ver más adelante algunas características especiales de estas características ópticas del color. Vemos translucidez. Los conceptos dicen cuerpos que al ser iluminados dejan pasar parcialmente la luz incidente. Y transparencia, que no es lo mismo que translucidez, dice son aquellos que al ser iluminados dejan pasar la luz incidente a través de ellos. Ejemplo, el cristal y la córnea en el cuerpo humano. Un esquema en donde vemos opacidad, en donde vemos translucidez y en donde vemos transparencia. Opacidad vemos en la primera parte arriba, en esta parte arriba, en donde los rayos no pueden pasar y rebotan, ¿sí? Hablamos más adelante, vamos a hablar de esta parte de reflexión, etcétera. Aquí vemos de translucidez. Entonces, translucidez, rayos que inciden y algunos pasan. Rayos que inciden y algunos pasan. No podemos observar exactamente lo que está después del objeto
en donde están incidiendo los rayos. Y transparencia, sí podemos exactamente ver qué está después de ese objeto, porque los rayos incidentes son los mismos que son transmitidos o que pasan a través de él. El doctor Cristian Higachi nos hace una representación, por decirlo de alguna manera, de este concepto con resinas compuestas, opacas, observen acá, opacas, translúcidas y transparentes. Las opacas, observen al fondo, hay un aro, hay una línea y otro aro. En estas opacas no se observa absolutamente nada. Translúcidas, someramente o algo de lo que está en el fondo se transluce. Y transparentes, entonces vemos este tipo de resinas compuestas que sí nos deja ver exactamente lo que está detrás de la resina compuesta. Algo de opalescencia, entonces esta foto de la casa FGM nos habla de luz incidente, nos habla de ondas cortas que al ser reflejadas o las que rebotan nos muestran un color azul, y las ondas largas que al pasar nos muestran un color amarillo o naranja. Entonces, ya teniendo en cuenta y claro, o recordando estos conceptos de colorimetría, conceptos realmente básicos, entro a compartirles algunas experiencias que hemos tenido aquí en la Universidad Santiago de Cali en cuanto a la elaboración de algunos trabajos de investigación, específicamente en el área del color, ¿sí? Propiedad física, que la hemos estudiado bastante con nuestro grupo de investigación BEO aquí en la universidad. Entonces, vemos esta investigación. Observemos lo siguiente. Comparación de la fluorescencia de dos sistemas de resinas compuestas mediante evaluación visual. Perdón. Entonces, lo hicimos con el doctor Juan Camilo Moncada, Sergio Esteban Meneses, Ana Marcela Pava, Beatriz Arana y yo estuvimos direccionando este estudio con la ayuda de un fotógrafo profesional que nos calibró la máquina fotográfica para nosotros poder realizar de la mejor manera y siguiendo metodologías ya existentes hacer esta investigación. Observen acá la marca de la cámara, el punto F, la velocidad ISO, etcétera, etcétera, en cada una de sus tiempos de exposición, en cada uno de sus momentos, dimensiones, ancho, alto, etcétera, para poder hacer la investigación de la mejor manera posible. Y observemos entonces, pues, así lo realizamos, cámara profesional a una distancia aproximada de 10 a 15 centímetros. Aquí están los cuerpos de prueba, obsérvenlos acá. Y realizamos algunas tomas, ¿sí?, propias para obtener lo que llamamos nosotros la mejor fotografía en fluorescencia. Lógicamente, con luz negra, llamamos la luz fluorescente para obtener estos registros. Y observemos entonces, primero, sin esta luz negra, sin esta luz fluorescente, entonces observemos dos casas comerciales, la casa 3M en este caso, y la casa Coltene con Brilliant NG, en donde vemos cuerpos de prueba color A2 para la casa 3M y color A2B2 para la casa Coltene y 3M, A2B2, en donde le realizamos esas fotografías. Y quisimos comparar las dos para ver visualmente, para ver qué ocurría. Vemos aquí entonces las fotos y aquí están y observemos. Entonces hay una similitud, pero no son exactamente iguales, en donde vemos alta fluorescencia y una fluorescencia en esta parte de abajo de Brilliant más compatible con la fluorescencia real dentinal. Recordemos que la fluorescencia está directamente relacionada con la dentina. ¿Sí? Entonces, nos cabe la duda, nosotros aquí hicimos la comparación, pero no hubo una diferencia estadísticamente relevante que nos dijera exactamente son diferentes en fluorescencia. De aquí parte la idea, doctores, doctoras, amigos de Latinoamérica, para nosotros empezar a hacer investigaciones, aunque ya existen en el área del color y bastantes, en la parte de fluorescencia hay pocas, de verdad que hay pocas, queremos enfatizar en esto. ¿Para qué? Para ver si influye realmente la fluorescencia o posiblemente puede influir en propiedades mecánicas de los biomateriales. Recordemos, y a nosotros nos dicen los pacientes o nos dicen los mismos alumnos de pregrado y posgrado, doctor, ¿pero qué tiene que ver la fluorescencia? ¿Qué tiene que ver la fluorescencia en todo este cuento de las resinas compuestas, en todo este cuento del color en odontología?
pues realmente tiene que ver y mucho. Lastimosamente las casas comerciales no tienen guías de fluorescencia y tenemos que nosotros realizarlas con nuestros sistemas poliméricos en la clínica de pre y de posgrado para ver este efecto óptico. Entonces, hay que tenerlo bastante en cuenta, es una investigación preliminar o inicial que hicimos nosotros, pero que nos da pie para pensar mucho de aquí en adelante. Entonces, bueno, sigamos con la conferencia. Vemos acá, este es un estudio de fluorescencia en composites del doctor Joe Carlos Gómez, en aquel momento decano de la Universidad de Ponta Grossa, donde tuve la oportunidad de realizar la maestría y bastantes investigaciones, en donde nos muestra varios dientes. Yo sé que esta diapositiva de pronto la han visto ya en otras conferencias, pero es verdaderamente buena para mostrar toda esta parte de fluorescencia. Vemos diferentes marcas: Vital Essence, Sterix, Miris, Synergy de Coltene, TPH, Densply, Supreme y Z350, en donde vemos la diferencia de cada una de ellas. Y observemos, ya posiblemente ustedes han observado muchas fotos en la parte de fluorescencia, y observemos algunas restauraciones en donde la fluorescencia es baja, clase 4 acá, clase 5 acá. Entonces, ¿realmente tiene importancia la fluorescencia en la odontología estética moderna o será que no tiene importancia? Doctor, pero es que nosotros vemos que la fluorescencia se muestra, me dicen los alumnos de pregrado, cuando vamos a discotecas o vamos a algún lugar en donde hay una luz que incide en nuestros dientes y muestra esto. Pero se les olvida que esa luz ultravioleta la tenemos día a día, se les olvida que el sol emite dentro de sus rayos luz ultravioleta y que se puede ver esta fluorescencia inclusive al mediodía de un día claro. Entonces, hay que tener en cuenta esta característica óptica de opalescencia. La casa FGM, sí, que estoy mostrando acá, casa brasilera, nos muestra esta espectacular foto, diría yo, porque nos muestra la parte de opalescencia, donde vemos rayos azules o ondas cortas que pegan y rebotan, y se ven azules, y ondas largas que pegan y pasan y se ven amarillas o naranjas. Aquí vemos de igual manera, la casa FGM nos muestra un canino en un corte axial, ¿sí? Entonces nos dicen, vea cómo nosotros vemos el esmalte y vean cómo la dentina vea el esmalte. Y observe los rayos, algunos amarillos, naranjas, otros azules, y borde incisal del canino opaco, ¿sí? Opaco para resaltar bastante a todos ustedes que bordes incisales son opacos. He tenido la oportunidad de dar algunas charlas, no solamente aquí en Cali, como en algunas otras ciudades en Colombia y alrededor del mundo, en donde pregunto masivamente esto y muchas veces es errada la respuesta porque me dicen que hay translucidez en borde incisal. Borde incisal, sí, pero exactamente el borde incisal, exactamente la punta del diente, por decirlo de una manera más coloquial, es opaco. Vemos esta foto y observen lo siguiente. No es lo mismo tomar una foto con fondo negro, ni es lo mismo tomar el mismo diente, la misma foto, con fondo blanco. Observen cómo se ve el efecto óptico de opalescencia. Aquí lo estoy mostrando con el cursor, el efecto óptico de opalescencia que llega inclusive hasta el tercio medio del diente. Obsérvenlo aquí, de aquí hacia abajo llega el efecto óptico de opalescencia que simula o que lo podemos realizar con las diferentes masas de resinas compuestas, con las diferentes técnicas, pero esa secuencia o ese protocolo no es el motivo de mi charla, simplemente hablar de la parte colorimétrica. Y observen exactamente borde incisal opaco. ¿Sí? Lo podemos realizar con efectos blancos o con el mismo color dentina que nosotros tomemos para nuestras restauraciones. Y observen aquí, en fondo blanco, simplemente vemos caracterización dentinal de los mamelones, obsérvenlos acá, y no vemos tanto la característica óptica de opalescencia. Entonces, ya vamos a hablar más adelante de algo de fotografía
y qué tipo de fotografía debemos utilizar y cómo realizarla para el buen entendimiento del color con nuestro laboratorista. Otro concepto, el metamerismo. Es usualmente referido a la situación donde los objetos se observan diferentes bajo condiciones de iluminación diferentes. Y hablamos entonces de los colores primarios, algo como para que entremos ya en ambiente. Colores primarios son los que se consideran absolutos y que no pueden crearse mediante la mezcla de otros, como por ejemplo el rojo, el verde y el azul. Tengo alguna referencia acá, pero existen muchas más que lo certifican. Secundarios, los tonos secundarios se obtienen mezclando partes iguales de dos primarios. Estos, por ejemplo, son el naranja y el violeta. Y los terciarios se obtienen por la mezcla en diferentes cantidades de uno primario y uno secundario. Segundo ítem, segundo tópico de la charla. Ya entramos entonces en materia, ya recordamos algunos puntos básicos de color en odontología, no solamente en odontología, sino de color general, recordamos y vamos a empezar entonces a hablar un poco más, a meternos un poco más en nuestro cuento. ¿Para qué tomar color? ¿Mito o realidad? ¿Será que sí debo tomar color o será que no lo hago y lo delego? Vamos a ver algunas fotos que nos pueden ilustrar un poco más esta parte. Entonces, necesario, dientes limpios. Entonces vamos nosotros a la premisa de que si debemos hacer una profilaxis antes de, les aconsejo, háganlo, hagan una profilaxis previa a la toma de color. Les aconsejo tomar color en el inicio de la cita. Les aconsejo tomar color con dientes levemente humedecidos. No podemos tomar color, con dientes encharcados en agua, encharcados en saliva. No podemos tomar color con dientes totalmente secos, ¿sí? La reflexión difusa y la reflexión especular es diferente en cada uno de ellos, dependiendo de cómo lo miremos. Recordemos también que tenemos que tener una distancia aproximada de entre 30 a 50 centímetros del paciente con un tiempo, observemos acá, aquí me adelanto algo, con un tiempo entre 5 y 7 segundos, ya vamos a hablar de esto. Hablamos entonces de selección correcta del valor brillo o luminosidad. Entonces, doctor, ¿cómo seleccionamos valor brillo y luminosidad si eso es entre blancos, negros y grises? Entonces, con nuestra cámara fotográfica, las actuales, podemos tomar fotos hasta en sepia, entonces podemos tomarla en blanco y negro y así es una de tantas formas de evaluar el valor en nuestros pacientes. Y entonces les decía a ustedes que observar el diente por 5 segundos. Doctor, ¿por qué por 5 segundos y no lo observo durante un minuto, o lo observo durante 20 o más tiempo? Resulta y pasa que los conos, células especializadas en el fondo de nuestra retina, en el color, se cansan. Tienen un periodo de tiempo en donde los colores empiezan a entremezclar o a cruzar y lo amarillo lo vemos o más saturado o más amarillo o lo vemos más blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener un tiempo próximo a los 7 segundos, lo dicen los artículos científicos y algunas pruebas físicas, en donde nuestros conos puedan descansar, miramos un fondo azul y retomamos otra vez a tomar nuestro color. Idealmente que el color lo tomemos no solamente nosotros los odontólogos, sino también con ayuda de nuestra auxiliar y con ayuda del mismo paciente. El paciente puede tener un espejo y él mismo va observando su color para que nos ayude. La auxiliar es vital en esta escogencia del color porque existen artículos en donde nos hablan del detalle que tienen las mujeres en percepción del color. Hablamos entonces de registro del color, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Será que colocamos una guía de color? ¿Será que esa guía de color es la más adecuada? ¿Será que el grosor de esa guía es la que realmente vamos a querer utilizar? Etcétera, etcétera. Y tenemos que tener entonces una luz neutra. Cuando hablamos de luz neutra es que tenemos que simular, semejar la luz día
de un mediodía de un día claro, ¿sí? 5.500 grados Kelvin aproximados a 6.000, 6.500. Entonces, sigamos acá y vemos entonces lámparas fluorescentes. Y yo coloco algunas marcas acá, no sé si en sus países las tengan, pero existen en nuestro país y nos ayudan mucho a esta parte de iluminación en nuestros consultorios. Les pido por favor, hagan sentar a sus pacientes. Si no tienen tan buena iluminación, llévenlos a una ventana próxima donde estén la luz del mediodía, ojalá fuera el mediodía, la luz del día, sáquenlos del consultorio, de la oficina para observar y tomar color mejor. Una pregunta que me han hecho, ¿mujeres con labial? ¿Será que tomo el color con labial? ¿Será que le hago quitar el labial a las mujeres? ¿Será que el labial no tan rojo es mejor o el rojo intenso es mejor? Ya vamos a ver. Brazos estirados, aproximadamente, les hablaba de 50 centímetros de lejos, estar del paciente al operador, a nosotros, para tomar color. Y aquí lo vemos, distancia entre los ojos y la escala, 50 centímetros aproximados. La comunicación, entonces hay que ser objetivos, de todas las informaciones posibles, hay que dar todas las informaciones posibles, ser exactos, ser claros y use un color patrón apropiado, ya eso lo hablamos un poco más adelante, en la parte de investigación en colorimetría. Entonces, nos han enseñado nosotros a tomar color de esta manera. ¿Será que sí es la forma ideal? ¿Será que yo coloco una resina compuesta de un incremento aproximado de 2 milímetros en tercio medio del diente? ¿Y será que aquí puedo tomar color esmalte? ¿Será que si lo coloco, el color dentina de mi sistema, llámese como se llame, lo coloco en este lado, 2 milímetros aproximados, será que colocándole la luz de mi lámpara, ¿será que sí me da el color? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, cuando nosotros polimerizamos, fotopolimerizamos nuestras resinas compuestas, ellas tienden levemente a ser más translúcidas, por lo tanto, el color que colocamos cuando está sin polimerizar es diferente al polimerizado. ¿Será que el labial de este tipo de labial, que es un rojo no tan intenso, nos ayuda a tomar color antes o debemos quitarlo? ¿Será que ese tipo de labial nos ayuda a tomar color antes o debemos quitarlo? El tipo de foto también tiene que ver aquí en la toma de color y ya lo vamos a ver más adelante. Fotos de tres cuartos, ¿será que nos ayudan realmente a tomar el color dental? Fotos boca abierta, relajada, en donde hacemos un primer plano en los dientes, ¿será que nos ayuda? Tercio incisal, tercio medio e incisal, ¿será que nos ayuda a tomar color dental? ¿Será que si aproximamos y hacemos bastante relevancia en el labio superior nos ayuda? ¿Será que si hacemos relevancia en el labio inferior nos ayuda? ¿O será que si tomamos una foto con un separador de carrillos y hacemos que el paciente muerda, o sea que el fondo de sus dientes anteriores en este caso sea blanco, ¿será que nos sirve más? ¿O será que el fondo negro nos sirve más? Hablamos anteriormente en diapositivas, de las primeras diapositivas, que es diferente fondos blancos a fondos oscuros. Entonces entramos aquí en un momento en el que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra comunicación, con nuestro equipo de trabajo. Entonces debemos de darles a ellos la mejor comunicación posible. ¿Listo? Yo trabajo aquí en Cali con el grupo Protec, Ángela y John, excelentes ceramistas, con los cuales hemos entablado, además de una relación personal, una relación profesional y de comunicación bastante buena, que nos ayuda a inclusive mirar a los pacientes por medio de fotos y los llevo, en algunos casos, no en todos, a su laboratorio para la escogencia del color y que nos quede lo mejor posible. Entonces, esta comunicación es bastante buena. Existen entonces cámaras, diferentes cámaras, en donde nosotros podemos tomar algunas fotografías para poder ayudarnos a esta escogencia del color. Hay algunas semiprofesionales como estas y algunas profesionales como estas, en donde nosotros, sin ser fotógrafos profesionales, debemos por lo menos saber utilizarlas, por lo menos saber tomar una fotografía con un buen zoom, ojalá sea de la misma marca del cuerpo de la cámara, para poder nosotros comunicarnos
de la mejor manera con nuestro laboratorista o técnico. Flash tipo FOC, en donde vemos que son flashes normales que algunas personas utilizan, pero nosotros no utilizamos estos, nosotros utilizamos estos, ring flash o anular. El ring flash o anular nos muestra o nos da la capacidad de poder dividir en cuadrantes la incidencia de la luz en la fotografía que vamos a tomar. Conocimiento de nuestro equipo, sea semi o profesional, es básico saber qué tipo de lente estamos utilizando, saber qué tipo de cuerpo estamos utilizando, saber qué tipo de flash estamos utilizando para poder enviar nuestra mejor fotografía a nuestro laboratorista y tener un antes y un después mejor. Detalle de nuestra cámara, ajuste de nuestra cámara. Y algo que verdaderamente me ha llamado la atención es esta lámpara de la casa Smith Line, en donde la podemos adaptar a nuestro teléfono inclusive y tomar fotografías que nos ayudan mucho para la comunicación con nuestro paciente. Es verdaderamente fabulosa, es muy buena esta lámpara y nos ayuda bastante. Entonces entramos nosotros a ver las escalas de colores, Vitapan Classical. La gran mayoría de nosotros la tenemos, la conocemos y la usamos. Y nos dicen, ¿será que es bueno colocar una guía de color al lado del diente para tomar color? Lo que estamos nosotros en este momento discutiendo o hablando, ¿será que todo este cuerpo nos da lo que realmente estamos buscando? ¿Será que la opalescencia también la podemos buscar de este modo? ¿Será que todo esto es realmente lo que estamos buscando o no nos sirve, o el grosor no nos sirve, o el material? Desde el año 1973, doctores, se está hablando de las guías y del mal uso de ellas y de la fabricación de ellas, que no es la mejor, tanto por el material como por el grosor de ella. Hablamos de la escala Vita, bueno, recordemos que ya aquí está la forma adecuada, por decirlo de alguna manera, en valor, y empezamos no con A1, sino con B1, ¿sí? Aquí están por matices. Vemos otras casas comerciales que nos muestran otro tipo de guías, observen estas de acá, entonces son guías en un polímero, pero esto es papel. ¿Ustedes creen que este papel nos refleja, nos reflecta o nos ayuda a tomar un color real de nuestro caso, de nuestro paciente? Sí, aunque son opacos en números ascendente y translúcidos, ¿será que sí nos ayudan o será que no? Estamos hablando, recuerden, no del sistema resinoso, sino la toma de color. Hablamos de T neutral, hablamos de opaco con saturaciones diversas, hablamos de otros opacos, hablamos de las saturaciones de 1 a 4, inclusive de 1 a 5. Otros sistemas también nos muestran clear, nos muestran algunos aditamentos no tan gruesos, en donde nos ayudan, estas guías de color, perdón, nos ayudan a tomar color, tanto incisal como de borde opaco, en este caso acá el B1, ¿sí? Que nos pueden ayudar, pero ¿realmente será que nos sirve? ¿O todo lo que les he hablado nos sirve? ¿O realmente la comunicación con nuestro laboratorista es lo mejor? Aquí vemos otra casa comercial en donde nos muestran algunas opacidades en porcentajes, mostrando esa translucencia o translucidez de los sistemas directos. Y la casa Vita, pues trae esta, que no es nueva, ya en este momento no es nueva, la 3D Master, en donde nos ayuda y nos guía, valga la redundancia, para la toma de color. Pero llegamos a una guía que es simplificada, una guía que de verdad nos lleva a lo más real posible, porque nos muestra esmaltes y dentinas y la transposición de ellos para un caso real, cómo se verá después de, ¿sí? Entonces hablamos del Duo Shade, especialmente de la matriz Rio, índice de refracción optimizado, ¿sí? En donde vemos colores A2 de diferentes casas comerciales, observen acá,
cómo se observa. Y vemos el efecto camaleón de nuestras Brilliant NG, en donde vemos A2, B2, etcétera, etcétera, por el índice de refracción, ¿sí? Nosotros no podemos hablar, vean esta de acá y vean esta de acá, no podemos hablar, aquí está una similitud, está acá hay una similitud de la casa Coltene con la, de las guías de la casa Coltene con la guía Vita. Entonces vemos, por ejemplo, en esta de acá, A2, B2, ¿por qué? Porque en el momento de traslapar o de colocar la guía de dentina sobre el esmalte, nos puede dar por esa matriz río esa tonalidad y saturación que vemos acá. Aquí lo vemos traslapado en transposición. Aquí también, ¿cómo se vería la finalización del caso? Toma de color dentina lo podemos hacer desde el tercio medio hacia cervical y toma de color esmalte, traslapados o en transposición, cómo quedaría la similitud de nuestro diente número 11. Acabado y pulido, ¿por qué voy a hablar de acabado y pulido en este caso? ¿Por qué voy a hablar de acabado y pulido? Porque no es lo mismo nosotros tomar color en una superficie lisa que en una superficie rugosa. La superficie lisa nos muestra una reflexión especular o de espejo, exactamente igual lo que incide en lo que vemos en reflejo, y difusa no es exactamente en dirección lo que incide a lo que refleja. ¿Por qué hablo de esto? Porque hemos realizado algunas investigaciones en donde nos muestran estas dos características. Y también hablamos de refracción, en donde la velocidad de la luz es diferente en el aire y diferente en el agua. Diferentes sistemas de acabado y pulido debemos utilizar. La diferenciación entre acabado y pulido la debemos tener. ¿Por qué? Si nosotros no hacemos un acabado y un pulido exitoso, nuestro color final no va a ser tan exitoso. Nosotros vemos, bueno, aquí estamos haciendo algunos esquemas para acabado, ¿sí? Algunos esquemas para acabado que culminamos exitosamente con carillas directas y nos muestran esta parte de pulido y esta parte colorimétrica que tanto nos sirve al final de la restauración. O sea que sí tiene que ver acabado y pulido para un color, sí. Me salió un poco del tema de toma de color o cómo lo debemos tomar para que vieran que sí es necesario tener en cuenta todo el protocolo o todo el sistema. En este caso, acabado y pulido nos ayudaría a la finalización de la restauración. Este artículo lo publicó en la revista Dicas de Dentística Brasilera, el doctor Ronaldo Irata, el doctor Cristian Igachi. Tuvimos la oportunidad de publicar aquí. ¿Y por qué la muestro? Porque nosotros, si no tenemos en cuenta la fotopolimerización, no tenemos en cuenta una conversión real monomérica, no tenemos en cuenta un acabado y un pulido final, ¿para qué hablamos de color? ¿Sí? Todo está encaminado, las propiedades mecánicas y todo lo que hagamos encaminados a un buen final de color. Entonces, en ese artículo simplemente colocamos una banda, una matriz sobre la punta de la lámpara y la colocamos lo más cerca posible al diente. Observen acá, lo más cerca posible. Si nosotros no tenemos una buena polimerización, no vamos a tener un acabado y un pulido exitoso, por lo tanto el brillo, la luminosidad, el valor se va a ver afectado al final de la misma. Vamos a hablar de algo que verdaderamente creo yo que está revolucionando, pero no es de ahora, revolucionando en la parte de investigación, pero no es de ahora. Pigmentos. Observen este artículo del 77, de 1977, y observen este artículo de 1988, en donde hablan de estudios en colorimetría del café y del té, del manchamiento del mismo. Observen lo que hemos realizado nosotros. Hemos tenido la oportunidad de tener algunos artículos en revistas de Costa Rica, en donde se habla de la evaluación del color de una resina compuesta sumergida en medios líquidos con y sin alcohol. Tenemos otra que es la evaluación del color y rugosidad superficial de resina compuesta después de someterse a enjuagues bucales. Entonces, hablamos, observen color y rugosidad, lo que yo estaba hablando ahorita en la parte de reflexión difusa.
Y tenemos estos dos de otros artículos en la parte colorimétrica. En PubMed lo pueden encontrar con Sepúlveda Navarro, mis dos apellidos, y observemos la estabilidad del color en las resinas acrílicas como tal de base y resinas acrílicas para dientes utilizados en prótesis totales. Observemos uno de ellos, que es este de acá. Entonces es la estabilidad del color en resinas acrílicas y a base de nylon, o las llamadas o mal llamadas flexibles o semiflexibles, en donde vemos nosotros o vimos lo siguiente, que el café no fue el que pigmentó más. El que pigmentó más fue el vino. Lo vemos aquí en esta foto, y el café lo vemos en esta parte. Entonces, nos da para pensar o para preguntarnos, ¿realmente en este caso el café es aquel que pigmenta más? Es por eso que los odontólogos le dicen, la gran mayoría a nuestros pacientes, no tome café después de un aclaramiento porque se va a retroceder en pigmentación o en saturación el color dental. ¿Será que es real o será que es un mito? Observen las conclusiones de nuestro estudio, y nos dice que el cambio cromático fue en vino, el mayor cambio cromático, seguido de café y Coca-Cola. Y observen esto que también nos llama la atención. Nos dicen que los especímenes o cuerpos de prueba también cambiaron de color, no cambiaron de color exactamente, de valor. Valor, no cromaticidad, valor, brillo o luminosidad cuando fueron sometidos en agua destilada. ¿Será que el agua destilada tiene algo que aumenta el valor? Y no lo hemos visto solamente en resinas compuestas, como también en cerámicas y en resinas acrílicas. ¿O será que tenemos que cambiar estas investigaciones por agua deionizada? Este artículo de nuestro gran amigo y profesor, y gran amiga y profesora, Alessandro Lugercio y Alessandra Reis, nos habla de la efectividad de la exposición del café durante un aclaramiento casero. Lo vemos acá, peróxido de carbamida al 16%, y nos dice, conclusiones, con las limitaciones de este estudio se puede concluir que la exposición al café en estos aclaramientos caseros no afectó la sensibilidad y no afectó la efectividad del aclaramiento. Observen lo que están diciendo acá, café. Entonces todo esto nos da para pensar lo siguiente, y que nosotros vamos y estamos realizando aquí en la Universidad Santiago de Cali investigaciones acerca de este tema. Grupo Veo, ese es el Grupo Veo, la doctora Beatriz Arana, mi esposa. Aquí estoy yo, el doctor Gonzalo Arana, el doctor Luis Arana y la doctora Diana Arana. Hacemos parte del grupo Veo Biomateriales y Estética Odontológica de Colciencias, en donde estamos haciendo algunas investigaciones. Dentro de esas investigaciones, en la parte de colorimetría. Y aquí estamos con el doctor Alessandro Lugercio, ¿sí? Unas alumnas de pregrado, el doctor Luis Arana, aquí estoy yo en el Congreso de CIMO, aquí en Cali, en el Centro de Eventos, que fue este año. ¿Y por qué coloco esta foto? Porque es el grupo con el que estamos realizando algo parecido a lo que acaban de ver del café después de aclaramiento, pero con nuestro prestigioso y mejor café del mundo, Café de Colombia. El color del color, vamos a hablar un poco más rápido acá. Vemos el sistema Munsell, el sistema RGB, el sistema CLAP, que es el más utilizado en investigación odontológica. Hablamos de Munsell, valor, saturación y matiz. Hablamos de RGB, diagrama de cromaticidad, ¿sí? Los colores primarios en 1931. Hablamos de XYZ, Comisión Internacional de Iluminación en 1931, evaluación de la luminosidad sin hacer cálculos extras en la parte física propiamente dicha. Y hablamos de nuestro sistema CLAP, que es el sistema más utilizado en la medición del color e investigación odontológica. Hablamos de las coordenadas L para luminosidad, A y B para cromaticidad. Vemos aquí el sistema de coordenadas que nos presentan, el sistema CLAP, y métodos de evaluación de color subjetivo, ya con un observador, un ser humano y objetivo, ya con nuestros equipos, que es para donde vamos, que es el último tópico que voy a tocar en estos últimos minutos. Método subjetivo visual. Vemos a Joyner 2004, también nos caracteriza o nos enfatiza en esta parte. Y vemos fórmulas para cuantificar el color. Estas fórmulas, doctores y doctoras, muchas veces las coloco en las charlas o en las clases de pre y posgrado y se asustan. Tranquilos, que simplemente es un antes y un después de. Es un antes y un después de. Una ecuación cuadrática que nos ayuda a ver un delta E de L, A y B. ¿Sí? Diferencia de luminosidad y cromaticidad.
Y así exactamente se presentan los artículos científicos, de esta manera se hacen. Entonces vemos un delta L, lectura final, melo lectura inicial, un delta A, final inicial, y un delta B, final e inicial. Y vemos cómo esto lo podemos traslapar o poner para la parte clínica, porque realmente nos dicen, bueno, ustedes acá, permítanme, me devuelvo, ustedes acá hacen esto, esto tiene un número, pero ese número, ¿qué nos indica? En color, en la parte clínica, ¿qué nos indica? Entonces, el sistema, según la NBS, National Bureau of Standards, nos dice que valores de alteración del color en este rango o en estos números, 00 a 05, 05 a 15, etcétera, hasta 12 o más, nos dicen la visualización de alteración por el ojo humano. Nos dicen que el primero es trazos de alteración, que el segundo es una alteración leve, perdón, que el tercero es una alteración perceptible, así por delante, y el último nos dice alteración para otro color. ¿Cómo hacemos entonces? Esto que nos dio acá, esto que nos dio esta fórmula, lo multiplicamos por una constante que es 0,92. Esa constante nos da estos números que ustedes ven acá, y ya podemos traslapar o posicionar para la visualización de alteración por el ojo humano. Entonces, hemos visto la parte básica, hemos visto la parte de escongencia del color, algo de rugosidad que está directamente relacionada con la escongencia del color. Hemos visto toda esa parte y ya entramos entonces a la parte final de nuestra charla que he tenido la oportunidad de brindarles hoy a ustedes. Entonces, nos direccionamos a este tópico, a este ítem que dice hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos es la espectrofotometría, la colorimetría y el análisis fotográfico. Aunque ya hablamos de eso, hacia allá vamos. Y vuelvo y coloco en referencia a Joyner 2004, en donde nos muestra también esta parte. Algunos colorímetros, Chromascan de la Stern Gold de Estados Unidos, Shai-Eye de la Chofu, EasyShade de la casa Vita, el Pocket Sped Color QA y el Varian Cari 100, ¿sí? Espectrofotómetro, ya para la parte de investigación propiamente dicha. Vemos algunos de ellos, el Vita EasyShade ya en el actualizado, ya está inalámbrico, ya no tiene este cablecito, nos muestra en esta pantalla por medio del sistema Vita, los colores Vita Clásica y Vita 3D Master. El Pocket Sped Color QA también nos ayuda muchísimo, es excelente y nos muestra por medio de este software, nos muestra el L, el A y el B, en donde podemos nosotros cuantificar con la fórmula que ya les dije y valorar por la NBS la visualización del ojo humano. Esto es lo que nos muestra el Vita EasyShade. ¿Qué tan confiable nos puede resultar este instrumento? Bastante confiable. ¿El 100%, doctor? No. No el 100%, pero nos ayuda bastante a la elección de nuestro color. Entonces vemos en clásica y en 3D Master. Esta es la realización de una investigación en la Universidad de Sao Paulo, en el Departamento de Física, en donde colocamos el espectrofotómetro Pocket Sped Color QA de esta manera, influyendo directamente resinas acrílicas, de esta manera algo esquemático para que vean cómo funciona, simplemente la punta, sale un rayo de luz, rebota en la superficie dental y nos muestra en esta pantalla el esquema LAB de este color que ha sido medido. Fondos utilizados, fondos negros para la parte de investigación en colorimetría, fondo patrón para este instrumento es el circonio, algunos espectrofotómetros, algunas temperaturas de color, D65, tungsteno, fosforescente. Este es el Varian Cari 100. El Varian Cari es este aparato grande que está acá, es un espectrofotómetro que nos ayuda a dar los rangos LAB de nuestros materiales dentales. Y aquí está, ya es su parte interna, fuentes de luz visibles, UV, separadores de haz, esfera integradora, etcétera, que nos ayudan a realizar de mejor manera la investigación colorimétrica en odontología. Software que tienen ellos es el Carin Win UV Color, que nos ayuda por medio de este registro punteado de color a ver el sistema
L, A y B. Aquí está, sistema L, A y B, de cada uno de los cuerpos o especímenes que queremos nosotros identificar. Ya para ir finalizando entonces, muestro ya la parte de Componier, Brilliant NG, ¿por qué lo muestro? Mañana van a tener la oportunidad de escuchar una fabulosa charla acerca de este espectacular sistema que está siendo revolucionario en todo el mundo. Me llama la atención, ¿por qué? Por su grosor, por su facilidad de manipulación, por las citas, etcétera, etcétera. Tuve la oportunidad de compartir con el doctor Mario Besek de la Universidad de Zurich, aproximadamente hace 2 años y medio, en Quintana Roo, en Cancún, México, y pudimos estar allá pasándola muy bien y aprendiendo bastante sobre este novedoso sistema. Aquí está entonces el sistema Brilliant ya con todo su esquema para eso. Finalizo entonces con esta frase de Robert Sproul y Jack Preston, en donde dicen lo siguiente: debe quedar claro que escoger e imitar el color son procedimientos complejos que solo pueden simplificarse si se comprenden los factores implicados y se controla cada paso. En ausencia de estándares industriales, es responsabilidad, escuchen bien, responsabilidad del odontólogo y el protésico aprender a comunicarse de forma eficaz para optimizar los resultados. Me despido dándoles las gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Espero haber contribuido de alguna u otra manera a sus conocimientos, a este gran mundo del color. Esto simplemente es un abrebocas de este hermoso tema que me apasiona, que nos apasiona. Finalizo con esta fotografía de mi familia, de mi esposa Beatriz Arana, de mi hijo Sebastián Sepúlveda Arana, y coloco esta frase que dice: la vida sin el color de la familia no es vida. La vida sin el color de la familia no es vida. A todos ustedes, desde Colombia para el mundo, muchísimas, muchísimas gracias. Realmente fascinante. Realmente no había tenido la oportunidad de dirigirme a tantas personas y a tantos países en un mismo momento desde un solo lugar. Entonces, de verdad que es espectacular. Gracias por la invitación. Bienvenidos a Colombia siempre. Grandes amigos. La sensación, la máxima, Lucas. Es un verdadero placer estar con ustedes, compartirles lo poco o mucho que mi experiencia me lo permite dar o retribuirles a ustedes de alguna manera, el bagaje investigativo que he tenido en estos años de pre y posgrado. No, de verdad que muchísimas gracias, Lucas, y el sentimiento es muy, muy grande.